Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos aquí. ¿Diréis esto qué es? Bueno, no diréis porque ya habréis jugado, lo habréis visto hace tiempo. O sea que esto, yo que sé, si ya estará. Ya no estará en Early Access, como pone ahí. Acceso temprano o algo, yo que sé. Es Smallland. Sobrevivir. El salvaje de Survive the Wilds. O the Wilds. No sé, sobrevive a los salvajes o algo, ¿no? Yo qué sé. No sé cómo le he configurado. Le he puesto ahí. No sé si le habré hecho bien. Vamos a ver. Yo creo que estoy en. No, no, he visto una cosa de poner a servidores y eso, pero yo he puesto en modo solitario, creo. No tengo ni idea de lo que he tocado. Pero vamos a ver qué pasa aquí. ¿Veis? Esto. En línea, no sé. ¿Estoy en línea? No. No, no. Modo pacífico. Esto no sé. ¿Esto qué pasa? Modo pacífico. Yo qué sé. Pero esto es por si está en línea, ¿no? Ok. No tengo ni idea. Me he creado un mundo que se llama Morir no es sano. Yo qué sé. Y no sé si queda el modo pacífico. No. Yo qué sé. Va mal. Yo que soy muy pacífico. ¿Qué haces ahí? Un búho. Vamos a mirar un poquito, a ver cómo va el inicio y ya está. Esto va a ser como la intro. Vamos como un poco. Todavía no me he hecho nada porque hice la intro y nada, estuve curioseando un poquito por aquí, farmeando un poquito, pero no me he hecho ni vivienda ni nada. Lo que venía a decir en este trocito que voy a hacer, que voy a empalmar con lo de la intro, me parece. O no sé si lo pondré antes de que salga la intro. No, no puede ser, porque la intro es la intro, ¿no? Es que se me olvidó decir ayer que el juego me lo pisé en Fanaticol, una página que se llama Fanaticol, que estaba buscando en Instant Gaming. ¿Cómo se llama? Voy a aprovechar para pisar cosas, ¿eh? Pero vale 20 euros y pico. Eso que está de acceso de esto temprano. Y en Steam, ¿no? He dicho Instagram y en Steam. Primero miro, yo siempre he mirado primero en la original, ¿no? En su casa, en Steam. Y ahí vale 20 y algo. Miré en Instagram. Ponía un precio, pero cuando entré no había. Le ponía que no hay stock. Puse que me avisara cuando hubiera stock. Y cuando me avisaban en el correo que había esto, entraba y no había esto. Y en una de esas, pues digo, iba, si me están recomendando otro sitio. Y vi en un sitio que ponía 18 euros por ahí. 18 y algo. Es fanático. Digo, voy a probar aquí, que nunca he comprado aquí. Y me compré la clave. Vamos, clave. Sí, te dan una clave y eso para. Oye, cuidado, no sé qué hay ahí. No hay ni nada. Hay ni nada. No hay nada. Y eso, que es lo que venía a decir, lo que se me había olvidado. Os voy a poner un enlace a la página esa de Fanaticol, por si quería ahorraros dos o tres. Además, si usáis Letyshops, que es una, como de descuento y eso, ¿no? Depende si compráis en los sitios que están adscritos, pues os dan una rebajita y eso. Os van sumando también dinero, que luego lo podéis sacar. O utilizarlo para comprar cosas, ¿no? Pues vale. Yo hace poco, vamos, llevaba mucho tiempo. He sacado. ¿Cuántos han sido? 20, 30 y tantos euros por ahí. Pero vamos, llevaba a comprar cosas y además, a lo mejor cuando algún amigo me dice que le compré algo, pues si están en lo de Letyshop, adscrito, en lo que va a comprar, pues yo, me lo quedo yo, ¿eh? Bastante por la molestia. Hombre, no sé, los centimillos. O incluso un amigo mío se compró un ordenador y vamos, yo dije, digo, me van a dar, pues me acuerdo si fueron 5 euros, 7 euros por ahí. Dice, eso te lo quedas tú por ese, digo, pues mejor, porque bastante que estás buscando este ordenador y todo y aquí aguantándote. Así que sí, eso fue lo más que sacábamos de que me han dejado, me he metido en la cuenta de T-Shops. Y en fin, que eso es lo que voy a decir. Mientras aprovechas para farmear un poquito, tengo pensado
Quieto. Me he dado cuenta también de una cosa. Cuando estuve tonteando, usaba el ratón. Y con el ratón, yo estaba haciendo clic. Y mirad, se puede esconder el tío este. O hace más pequeñito así. Y hace como zoom. Y como estaba normalmente, no lo sé. Lo voy a fastidiar seguramente. Bueno, pues eso es lo que voy a decir. Voy a empalmar con lo de la intro. Y ya está. Bueno, me pone 60 y algo FPS, ¿no? FPS. ¿Y va? No, pues parece que me va como a tirones, ¿no? Viste que ponerlo en menos calidad o algo. ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? A ver, pero aquí es como una cueva. Yo no sé para dónde hay que tirar. ¿Qué hay que hacer aquí? A ver. No, no tengo inventario ni nada. ¿Para dónde hay que tirar? Bueno. Madre mía. Aquí hay dos sitios y yo no sé. Sí, mira, ve, aquí hay otro. ¿Para dónde voy? ¿A quién hago caso aquí? Me va como a tironcito. También porque estoy grabando. Bueno, sí, va a tironcito. Yo tengo que quitarle calidad o algo. O es mi tarjeta. Bueno, es mi tarjeta siempre. ¿Qué dice este? Ojalá no estuviera de guardia nocturna. La superficie era un lugar bastante peligroso durante el día. Márchate. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me marché? Qué bien. Hablar. El capitán Herne está estacionado más abajo. Debería presentarte. Márchate. No sé. Saltar. Mira, aquí, búho. Visto y lo que sea. ¿Esto qué es? Juntar. Y. Ah. ¿Cómo? Hay que apuntar con ese puntito. Bueno, madre mía. ¿Tú qué? No. Examinar. Puedes perder salud debido a una gran variedad de factores. Ser atacado por criaturas hostiles, temperatura extrema, caer, lo de siempre, ¿no? Puedo recuperar salud usando comestibles curativos, alimentándote bien y durmiendo. Vale. ¿Y tú? Aquí hay más madera, ¿no? Vale. Uy, 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 uy. Para apuntar yo por lo bueno que soy. Examinar. Acelerar, deslizarse, esquivar, saltar, atacar, bloquear. Consume resistencia. Hay que tener cuidado con eso y ya está. Bien. Espérate. Bueno. Yo no sé. Al final me voy a llevar de todas las cosas. Como soy farmeador nato. Eso no quiere decir que lo haga bien. Pero me gusta farmear. Yo todo lo que veo. Esto no. Espérate. Aquí dice que más abajo. A lo mejor ahí es donde. Pero vamos a ver el otro lado, ¿no? Que había gente ahí también. Bueno, yo. Oye, visualmente puedo. ¿Y la comida? A ver. Corre. Corre, me da igual. A ver. Salta. Ah, mira, qué bien. ¿Tú qué me dices? ¿Te has enterado de qué pasa la reina? Estoy rezándole al brujo sagrado para que se recupere. Márchate. ¿Cómo que me marche? ¿Tú? Ten cuidado de vanguardia. Ahí fuera hay una criatura muy peligrosa. Márchate. Bueno, márchate. A lo mejor me lo he inventado yo. A ver. Es lo mismo siempre, sí. Márchate. Pero. Que no sepa dónde hay que tirar. El búho sagrado te acompañe. Vanguardia. ¿Vale? Dime cosa. Buena suerte en la superficie. Vanguardia. Mantente alerta. Yo soy vanguardia. Vale, pero. ¿Y esto qué es? Están comiendo aquí sin mí. Yo tengo hambre, me muero de hambre yo. Aquí no puedo coger nada yo. No hay nada para mí. Asegúrate de buscar esa efigie de búho. Vale. Es para información. Sí, pero. ¿Y eso? Otro. Moho. Vale. Hay mucho moho. Pero, ¿qué quieres que diga? Necesitas lo que sea para recuperar. Necesitas un buen constructor. Un martillo constructor para reparar cosas. Vale, tengo que hacer un martillo, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, chicos? Mira aquí. Ah, mira. Huevo de insecto. Y. Algo de algo, ¿no? ¿Eso que es comida o qué es eso? Y espérate. Aquí más gente. Uf, que me mareo. Mi mujer prepara una tortilla duendecillo fantástico.
Es que hay duendecillo. ¿Con qué se come? La comida del corte de raíces está muy rancia últimamente. Por suerte, esta mañana mi hermana me ha traído unos huevos insectos, que es lo que tengo yo. Vale, ¿cómo ando de comida? Bueno, lo que voy, no voy cómodo. ¿Esto qué? Vale. Pero, ¿por qué hay que cogerlo otra vez una vez que está? Ya cuando lo de que se recoja, a mí no me gusta esto. Pierde mucho tiempo. Romperlo y luego recogerlo, no me gusta. Personaje guardando. Aquí hay una cosa. Fibra, fibra. Ah, mira, aquí tengo fibra. Bien. Bueno, vamos a recoger cosas. Vale. Oye, pues de momento me gusta. Lo que pasa es que, claro, cuando me empiecen a matar, ¿no? O cuando me empiece a perder. Vale. Tubu, ¿qué dices, Tubu? La madriguera es una extensa red de túneles subterráneos y cavernas. Hogar de la plebe. Los túneles son increíblemente complejos, con varios niveles y caminos que se ramifican y se extienden cientos de metros en todas. Bueno, para perderme, con cientos de metros en todas direcciones. Están iluminados por lámparas de cristal resplandeciente y antorchas improvisadas, lo que crea un ambiente cálido y acogedor. Vale, ¿y qué quiere decirme con eso? Ah, ya tengo inventario, ¿no? A ver, no. ¿Cómo? Espérate, ¿cuál es mi inventario? Ah, aquí. Vale, ¿y qué, esto qué es? ¿Un palo? ¿Esto qué es? Y bueno, su palo de madera, ya. Vendaje sencillo. Ah, pues mejor me hace falta. El 2. Lo pasa luego, no me acuerdo. Filete en champiñones, madera. Ah, para ir comiendo, vale, ¿no? Madera no, aquí no. Esto qué, huevo de insecto. Resina y fibra. Vale, ¿no? Y, ay, tengo unos guantes. Vale, esos los tengo puestos. Vale. Sí. A ver, el palo. Uno. Y bueno, es que yo estoy usando el mando. Y a ver, ¿cómo se pega palo? ¡Ah, oh, muy bien! a ver, ¿quién puede pegar un palo? Que no sea a mí mismo, claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he dado ahí? Pulsa para abrir inventario, eso sí, ya lo hemos descubierto antes. Y selecciona el códice para ayudarte a hacer un seguimiento de todos los lugares de trabajo. Y todo objeto que se puede fabricar en cada una de ellas. También puedes comprobar conjunto de armaduras. ¿Cómo? Ah, aquí, ya, vale. Elaboración, puedo hacer hacha, puedo hacer ya hacha. ¿Puedo? Sí. Palo de madera tengo. Martillo no puedo, tenía que hacerlo. Antorcha. Ahora no voy a hacer. ¿Qué me hace falta? Fibra. Vale, porque madera tengo. Vale. Voy a por fibra, yo quiero un hacha. Lo siento. Es otro más, bueno, que no hay aquí búho. Iba a decir loro. Tú, habla con él. Cuando se viene de fije de búho, vale, verás que te deberá practicar consejos. Vale, muy bien. Y bueno, compendio. A ver, compendio. El mapa ya vemos. Ahí pone. Ah, me pone gente, vale. La madriguera, tal y cual. Vale. Códice. Vale, bien. Quiero fibra. Aquí fibra. Tú, dale. Dale. Quiero un hacha. Esto también píllalo. Esto me gusta, pero no me gusta esto, ¿eh? Porque yo pierdo mucho tiempo. Mira, le he cazado al vuelo. Bien. Oye, me estoy. Mira. A lo mejor si lo haces bien. No quiero ir a mucho más lejos. Que yo quiero más que hacer esto como una especie de intro. A mi manera, rara. Perdido, como siempre. Aquí hay un tío. La superficie rica en recursos naturales y elementos. Y algunos solo se pueden obtener con la herramienta correcta. Puedes crear diferentes herramientas para. Vale, eso ya sabemos, ¿no? Pulsa LB para activar el modo antena. Oye, como un. A ver. ¿Cuál es LB? Ah, no, eso no es. Eso pa. Ah, esto es para defenderme. Ah, mira. ¿Qué hay por ahí? Ah, mira. No veo. Ahora no veo. Brote de algo. Pero puedo. Co ¿Qué pasa? Brote, sí. ¿Y qué quieres que haga yo con eso? ¿Qué? ¿Se puede quitar eso? Uy, ¿qué quieres que haga con eso? Si no puedo coger. Madre mía. ¡Bah! ¿Veo de otra vez el LB? Ah, sí se quita. Vale. Y espérate, ¿el brote? ¿Qué pasa con el brote? ¿Qué hago con él? ¿Y qué hago con él? No hago nada. Qué tontería, ¿no? Bueno. Ya es. Algo tendrá. Hola, tengo que reunirme con todos los vanguardias antes de que se marchen a la madriguera.
Vale, tiene inflación. Muy bien, continúa. Abre los ojos y busca el efigie. Vale, muy bien. Sí, ya lo sé. Fuera encontrará al capitán Hermes. Ya sé dónde está. Bueno, he visto el mapa. Me ayudará. Vale, bien. Y claro, quiero farmear un poquito y nos vamos. Ataque fuerte. RB. A ver, RT. ¿Cuál es RT? ¿Y RB? Ah, ese. El de arriba es RT, es la T. LT bloquear. Y X esquivar. Cuidado, que no hay nadie para matarme. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Para salir? ¿Eso? ¿Puedo coger algo ahí? No. Pues vale. Pues yo creo que nos vamos. Aquí también puedo tirar para abajo, ¿no? No puedo, no puedo. Bueno, es que hay ahí. Me parece que me había dado alguien un empujón. He sido yo. Tita de medio, tú. Ve, tú. A ver, a ver. Está bien esto, está chulo, ¿eh? Por ahora no me pega tirones, ¿no? Venga, venga, pilla eso. Espérate, dale al pulpo ese, como el pulpo duro. Resina, ¿dónde está la resina? Ya me está tonteando esto. Pero aquí mira, el silbote no vale. Quita eso. Quita, ¿dónde está? Ahí, que no veo. Ahí arriba hay algo. Creo. ¿No? ¿No? Pues yo qué sé, qué lío me iba a hacer. Me voy a hacer un lío. ¿Y puedo meterme en el agua? No sé. De momento no quiero trastear. Ya tendré tiempo. Bueno. Pues. ¿Cómo corre el tío este, eh? Yo no sé. Vale, me voy a dejar alguna cosilla por ahí, pero déjalo. Los brotes esos que se queden ahí, a lo mejor. Para que salgan más. No sé, no me los cargo del todo, ¿no? Y así salen más, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque se quedan ahí como sembrados, ¿no? Brote. Vale, ah, que tengo que hablar, porque. Uy. Sí, ya me. Ese es de la tortilla. ¿Con esto te he hablado yo antes? Da igual. A lo mejor me he dejado algo, pero. No quiero dar tampoco eso, que me quedo ciego, pero. Quieto, quieto, quieto. Vamos a fabricar un hacha. O ya la tengo. ¿Qué? Espérate. ¿Por qué me sale ahora el hacha? Elaboración. Hacha de madera. Sí. Martillo constructor. Y la antorcha también puedo hacerla, pero. ¿Por qué quiero hacer antorcha ahora? ¿Y cómo voy de comida? Oiga, hay que comer. El 3. ¿Está comiendo? Vale, mira, pues ya sé. No estoy cómodo, ¿eh? ¿Por qué? El hacha. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Listo, quiero un listo. ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo arrastro yo esto aquí? Oye, ¿qué hago con él? Ah, pinchar y. Vale, y aquí, vale. Pincho y lo suelto. Vale, y el martillo. Yo no voy a construir nada ahora. Y otra cosa que no sabemos. No, si sabremos algún día. ¿Esto crece? Sí. ¿Se puede marcar una ruta? No, no. Bueno, sí, ponerle ahí como objetivo, ¿no? Que no sabemos lo que durarán los hachas, ¿no? El hacha. Esto. No, no puedo cogerlo. Vale. Hay algo ahí escondido. Cuidado el agua. No sé, yo no me fío un pelo. Hola. Creo que es por aquí, ¿no? A ver el mapa. Creo que no he cogido esto antes. Vale. O ha crecido. Es que no sé. No había cogido eso. Por ahí no hay que. Bueno, vamos a ver una cosa. No, aquí no está el mapa. Se puede abrir directamente. A lo mejor la M. Espérate, a ver. Vaya. Bien, 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 bien. Y voy bien, ¿no? Hacia el tío ese, ¿no? ¿Qué pasa? Creí que se movía algo. Madre mía, qué miedo tengo, macho. Venga, eso es que esto no me gusta. Esto tiene que ser cuando le dé una vez, ya está, en mi bolsillo. ¿Qué dices tú?
Pulsa para abrir mapa del... Ah, también, vale. Vale, eso no sé qué dice, pero no, tampoco me interesa. A ver, pulsa aquí para abrir mapa, ¿eh? No, esto para mover esto, ¿verdad? Sí. Vale, sí. Para acceso rápido. Hacha, tú, pero he dado. Esquivar, agacharse, saltar, no. ¿Cómo elijo yo eso? ¿Cómo elijo? Con la X. No, así lo voy a tirar. Prefiero tener a mano. Yo es que no sé ahora mismo eso, ¿eh? Un 1, el 1. No sé. Me estoy liando solo. Vale, a lo mejor hay cosas que tengo que cortar con el hacha. Claro, si está el hacha para alguna historia, ¿no? Hay un tío ahí. Aquí hay un búho. La plebe son gente ingeniosa. Vale, hay que. Se puede fabricar herramientas y todo eso. Encuentra la elaboración de receta para aprender más puntos. Luego necesita un punto de elaboración para fabricar cosas. Vale, sí. Más o menos. Cosas difíciles para mí, ya lo sé. Venga, pilla, tú pilla cosas ahí. Farmea, si es lo único que va a hacer, porque vamos. ¿Qué? Brote. Ah, bueno, sí, ya. Fibra, fibra. Fibra, fibra. Vale, aquí hay mucha fibra, ¿no? Aquí no. ¿Esto qué es? No hay... Aquí sí. Vale, este también. ¿No? Sí. Y no sé si esto. Es que no, ¿por qué no? Ven, no se destruye del todo, ¿eh? Oye, si pillo el hacha. No, pero me diría que. No, me tenía que dejar. Lo que pasa que a lo mejor hay cosas que no me deja y me lo dice, ¿eh? No qué sé, el agua, cuidado. No puede nadar. Uy, tengo que hacerme una cama o algo. Ya estamos. Pero me gustaría hacerme una casa o algo, ¿no? Pues yo qué sé, me dicen acá pronto. El próximo capítulo o algo, o si hago un poquito para adelantar, esto va a ser más que el tutorial. Bueno, el tutorial, ¿no? Este, ¿cómo se llame? La intro, ¿no? Más o menos de mi historia. No sé, me gustaría hacer una serie de esto, pero que no me tengo ni idea. Vamos, no tengo ni idea. No es que no vaya a tener idea, es que no tengo ni idea. Espera. Ay, no me voy a ir fuera, ¿eh? Ahí hay mucha resina y mucho apaño. Pero tenía que hablar con el tío este. A lo mejor aquí ya dejamos el capítulo, ¿verdad? Brote. Brote verde. Que hay mucha fibra aquí. Y yo, mira cómo se queda un trozo. Eso es que. Yo creo que es para que salgan más, pues si son brotes. Y me he dejado esto antes. Y esto también se repondrá. ¿Será infinito o no será infinito esto? Vamos, que de aquí a un día o dos, con lo que sea, saldrá otra vez. Cuidado al agua, que he dicho que sea el agua, ¿no? He hablado con este antes. Que me quede quieto. Me están diciendo algo ahí. No puedo nadar. Porque muero. Dice ahí muere. Bueno, y tengo que hacerme una cama. Espérate. Pero una cosa. ¿Dónde está? Tan lejos me he ido. Oye, que me he dejado por ahí. ¿Dónde está el hombre este? Aquí. Madre mía, aquí me he puesto a farmear. Aquí hay cosas. Vente para acá. Vente para acá. Sin vergüenza. Que es una tormenta. Busco refugio. ¿Y dónde refugio? La cueva, ¿no? Tengo que hablar con este. Hola, vanguardia. Te bienvenida. Este Hermes, sí. A la superficie. Soy el capitán Ernest McNicabi, pero la mayoría de plebes me llama Ernest. ¿Qué puedo hacer por ti? Yo qué sé. ¿Podéis ponerme una ayuda, capitán? Claro. Pero tengo que hacer todo. Vale, bueno. Vale, ¿y qué hago? Calzón de acolchado. Pues tengo. ¿No? Calzón, ¿y para qué quiero calzón? Envoltura acolchada. Bueno, déjalo. No tengo ganas de historia. Ya sé que puedo, que me puedes fabricar, pero yo quiero que me des cosas. ¿Dónde? 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 Ahí, ahí. Oye, la tormenta me. Vete aquí, ahí arriba, ¿no? ¿A esconderme o algo? ¿Qué pasa aquí? ¿Me puedes decir tú algo? Asegúrate de comer y beber regularmente. ¿Y cómo bebo en los ríos? ¿Cómo puedes comerte la comida cruda o prepararla con algún ingrediente? ¿Puedo encontrar? A ver si, ¿dónde puedo beber? No sé dónde hay que beber. Oye, examinar no. Aquí madera. Yo me llevo todo.
Vale, espera. No tenemos que hablar tú y yo más cosas. Hola, amor. ¿Podrías fabricar? Me han dicho que venga a verte para recibir encargo. Ah, vale. Me está esperando. Ludwig, el anciano ha solicitado tu presencia. Voy a verlo de inmediato. Está en la cueva que hay nada más bajar la colina. Uy. Gracias, capitán. Ya me voy. Ya me haré una armadura. Pero voy a irme. Bueno, y si me voy a la cueva. Cuidado, eh. Refugio. Yo me voy a donde estaba antes. Y luego. De ahí seguimos. Pero espérate, que ya me he perdido. Ya que me muero. Congelado, que estoy congelado. ¿Me puedo? A ver. Frío. Frío. O sea, aquí estoy de resguardo, ¿eh? Cómodo, estoy cómodo. Vale, ¿no? Uf. Pero no estoy tan cómodo, que estoy a la mitad de comodidad. ¿Por qué se mueve eso? Antes de mí se movió. Espérate. Sí, voy aquí, a ver. Cómodo, estoy cómodo aquí. Cuidado. ¿Qué? A ver. Me puede acercar mucho, ¿no? Empieza a vibrar. Uy. Espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Bueno, no sé. Puedo ya. Madre mía. Qué peligro hay aquí con las tormentas. Esto hay que tener cuidado, ¿no? Uy. Que no tengo ni idea. ¿El agua cómo se ve? Consigue. Las nubes se dispersan. Che, ya está, ¿no? Ah, hay una cosa. Y una cama. ¿Cómo hago una cama? Elaboración. Hacha. Antorcha. Pero ¿y para hacer una cama? Bueno, madre mía. Dice que va con la cama. ¿Y cómo va con la cama? Si aquí ni nada. Códice. Ah, mira aquí. Banco de trabajo. Ah, un banco de trabajo. ¿Lo puedo hacer? Pero. Hay hoguera. Madera y resina tengo. Patas saltadas. ¡Qué moco! Fíjate, champiñones tengo. No tengo, vamos. Espérate, flecha de fuego, y vos. Pero claro, en el banco de trabajo, tengo que hacerme. Tengo para hacerlo. Dice lo que tengo, ¿no? A ver. ¿Cuánto tengo? Madera. No, esto es vendaje. Oye, ¿y la madera dónde la tengo? Mora, fibra, aquí. Es que es muy raro eso. Tengo 30 de 3. ¿Y dónde está 36? Bueno, igual. Códice, ven para acá. Entonces. Tengo 10, ¿no? Tengo que 10. Piden 10, ¿no? 5 de fibra piden. Y 5 de resina, ¿no? Pero. Vale. Hasta ahí vamos. Que me va a dar esto, ¿no? Si se lo doy. Es que farmear. Yo voy a pedir. Voy a intentar hacer mi armadura y todas esas cosas. Corta piedras, ¿no? O sea, ¿no? Eso no puede hacer nada. Curtiduría. No puede hacer nada de eso. Supongo que en el primero. Bueno, esto es. En lo primero. Que es lo primero que hay que hacer. ¿Dónde está? Porque el saco será este, ¿no? Ah, no. Para tamear. Un ladybug. Eso que una. Ladybug no es una mariquita. Esto es un silbato. Flecha de fuego. Vendaje para madera. Hacha tosca. Oh. Cortar este tipo de raíces. Oh. Espada de madera. Pero yo quiero una espada de madera. ¿Cómo que cortar una espada de madera? Arco sencillo. Pico, antorcha. Bueno, eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. Yo voy a intentar. Yo creo que podré guardar aquí, ¿no? No lo sé. Pero nada, que yo intento cerrar y ya veremos dónde empieza la próxima porque no tengo ni idea. Muchas gracias por verme, cuida mucho y salúdete.